vi banderas apostadas en el frontis del Hospital Cayetano Heredia en Castilla, denunciaron un presunto abuso de autoridad por parte del municipio de Castilla, quien pretende desalojarlos de la ribera del río, donde fueron reubicadas por la gestión anterior. El día de ayer a las 7:25 de la mañana nos vinieron recién a notificar. Nos dijeron que por favor salgamos, pero como fue la notificación susto, pues ya para nosotros, porque ellos esto han venido de la noche a la mañana. Son más de 10 vivanderas que hay en esta zona. Ellos indicaron que hay un proceso judicial en curso sobre su situación. Personal municipal del área de limpieza del municipio de Castilla llegó a trabajar en la zona, pero algunos vecinos se mostraron en contra del movimiento de tierra que se hacía con la maquinaria. Yo me he parado y el otro lado se ha parado y el otro lado se acaba de retirar, porque esto que han destruido es la defensa de Castilla. Pues al bajar el nivel, el agua se va a meter. Ya va a inundar el hospital, va a inundar todo. La defensa, mire, mire el nivel de la defensa ya. Ve la tierra allá. Es el mismo nivel que venía hasta acá. Allá también lo bajaron. Una parte inundable significa que la municipalidad de acá de Castilla ha debilitado, ¿no? Como están viendo. Han debilitado toda esta zona. Entonces, saben que Castilla, toda esta zona, está propensa a una inundación, que sea una inundación más rápido. Por su parte, el municipio de Castilla indicó que no se está perjudicando el nivel de la ribera del río. Lo único que se viene realizando es la limpieza de la zona y un movimiento de tierra hará que esta área se vea verde. Estamos descubriendo la vereda que ha estado colmatada por material central. Acá vamos a poner material afirmado, otro material, porque lo que queremos es proyectar la alameda. Mientras tanto, las vivanderas informaron que se reunieron con el alcalde de Castilla, Luis Ramírez, y les señaló que se mantengan en la zona. El municipio de Castilla pretende privatizar toda esta alameda de la ribera del río y ahí se pretendería colocar a estas vivanderas.